Hola, molt bona vesprada des de Magazín a Telesafor. Ja veuen, estem així en ple centre històric de Gandia, concretament entre el carrer Major i la plaça Escola Pia. És una de les vies neuràlgiques per al que l'activitat comercial es refereix i precisament anem a centrar la primera part d'aquest programa a parlar del comerç de proximitat de la ciutat de Gandia. Per què? Perquè ja sabem que des de l'inici de l'estat d'alarma varem patir el colp de tindre que tancar les seues persianes, però a poc, i sobretot amb aquesta desescalada, estem ja en la fase 3, han anat superant, però això sí, amb condicions, amb normes que han de complir per la seguretat de propietaris, treballadors i també de la clientela. Volem conèixer com recorden aquests moments, com s'ha superat, com es gestiona l'actual situació i també de les diferents iniciatives preses pel govern de l'Estat, pel govern local, com és el tancament del centre històric al trànsit, junt a la primera línia de la platja de Gandia, i aquestes dues hores de pàrquing gratuït, però també campanyes per a ajudar a reactivar el comerç. I clar, parlar del comerç del centre històric, de parlar amb el president del centre històric comercial Gandia, Pedro Izquierdo. Pedro, buenas tardes. Buenas tardes, Dani, ¿cómo estás? Bueno, vamos a hablar manteniendo la distancia de seguridad. Pedro, en el actual momento estamos en la fase 3, estamos ya, podríamos decir, a las puertas de la nueva realidad. ¿Cuál es el momento actual del tejido comercial en general y en concreto del centro histórico en estos momentos? Bueno, pues la verdad es que es demasiado pronto, creo yo, para hacer un balance global, pero bien es cierto que nosotros, a partir de estas campañas que estamos haciendo de comunicación, que pues ahora las comentaremos y tal, estamos visitando ya, como siempre hacemos, a todos nuestros asociados y no asociados, pues repartiéndoles la información, los carteles que nos ha proporcionado el ayuntamiento, los que estamos realizando nosotros con la campaña. Y bueno, pues la lectura pues viene siendo un poquito, hay de todo, ¿no? Hay sectores que sí que están trabajando mejor, hay otros que no están trabajando tan bien, pero es inevitable, ¿no? Por ejemplo, pues por mencionar a uno, por ejemplo, el tema fiestas, pues es un sector que lo está sufriendo más que ninguno, pues porque es evidente, ¿no? No hay comuniones, no hay bodas, no hay ese tipo de consumo no se está llevando a cabo. Que vendrá un poquito más adelante, en septiembre, octubre, si se puede recuperar todo esto, pues ya veremos, a ver, pero hasta entonces pues es un sector que lo está padeciendo, ¿no? Coges niños, por ejemplo, y como estos tres meses han estado cerrados y han seguido creciendo, pues todos necesitan renovar este tal. El cambio de temporada, el verano, pues moda pues sí que se está activando también un poquito, no sé. Hay un poco de todo, ¿no? Hostelería está triunfando pues gracias a estos nuevos espacios, a esta amplitud de número de mesas. Pues yo creo que, bueno, al final un poco entre todos tendremos que sacar adelante esta situación. Pedro, había muchas ganas, tanto por la clientela como por los propietarios de los diferentes negocios, en este caso el centro histórico. Yo no sé, ¿se ha quedado alguien por el camino durante este cierre completo de los negocios? Por supuesto, eso sí que es algo que nos lo tenemos que llevar todos a cuestas, porque hay compañeros que no lo han podido resistir. Y ya veremos a ver lo que pasa de aquí hacia adelante, ¿no? Es algo que pues no lo podemos controlar, ¿no? Podemos trabajar todos juntos para que vaya mejor, pero al final cada uno en su casa es el que tiene que lidiar con estos problemas que bueno, vamos a esperar que sea el menor número de compañeros y nada, no, es una pena, la verdad. Yo quisiera, aparta un poco para que mi compañero coja esta imagen. Ara també pots gaudir de més de 100 terrasses i més de 1.000 botigues originals i úniques. És el lema del centre històric, un espai obert a la ciutadania. Pedro, estamos hablando de una campaña, la última campaña que se pone en marcha para hablar de ese espacio abierto a la ciudadanía con toda su oferta amplia, variada y profesional. Pues la verdad es que sí, es una campaña que hemos realizado pues en colaboración con el ayuntamiento y entendemos que puede ser algo muy positivo, ¿no? En estos tiempos en los que necesitamos ese espacio que comentábamos antes, esas distancias de seguridad, ese espacio para las terrazas, para que puedan mantener esos 2 metros también, pues al final necesitan, la física es lo que hay, ¿no? Necesitas ampliar espacios. Y pues nada, negociando con ellos, con el ayuntamiento, comentando las distintas posibilidades, pues hemos llegado a este consenso, ¿no? De decir, oye, vamos a abrir al peatón todo lo que es el centro histórico, la arteria que faltaba,
Y poco más al respecto, ¿no? Simplemente, pues eso, mencionar lo que ya sabemos todos, ¿no? Que creo que ha sido algo muy, muy importante para poder desarrollar esta medida con la seguridad de que la gente pueda venir a nuestro centro comercial, y es el parking gratis. O sea, esas 2 horas de parking gratis para todo el mundo es algo que creo que nos va a ayudar mucho para todos, ¿no? Porque al final estamos todos aquí enlazados, ¿no? Si no vienen coches, ni funcionamos el comercio, ni funciona la hostelería. Al venir los coches, aparcan gratis, almuerzan, meriendan, cenan, compran, pasean, tienen cultura. Fíjate tú lo que tenemos aquí en el centro de Gandía. Es algo muy importante la oferta que ofrecemos. De hecho, estás comentando algunos de los aspectos que están incluidos en las 6 cuestiones que se destacan en esta campaña de Centro Histórico, un espacio abierto a la ciudadanía, como es: ampliamos el espacio comercial, la mejor distancia de seguridad, más de 2.000 plazas de parking, más de 100 terrazas de hostelería, más de 1.000 tiendas únicas, junto a la mejor oferta cultural. El Centro Histórico Comercial sacará una lección de eso, tomará nota, pero siempre mirando hacia adelante. Hombre, pues sí, al final, como ya queda dicho por parte del gobierno, por parte nuestra, por parte de todo el mundo, esto es una medida temporal, ¿no? Como está siendo soportada por el COVID-19, ¿no? El tan famoso ya bichito ese que nos está dando tanta guerra, ¿no? Entonces, claro, dentro de ese marco de temporalidad, pues al final no dejamos de estar estudiándonos todos, ¿no? Vamos a ver si conseguimos que esto sea algo beneficioso para todos, ¿no? Porque al final, pues no deja la tendencia ahora mismo en todas las grandes ciudades europeas es espacios abiertos, peatón, fuera humos, fuera todo, ¿no? Entonces, claro, en esa unión que hemos llevado a cabo con el ayuntamiento, pues nos ha puesto las herramientas suficientes para que veamos que esto funcione, ¿no? Nosotros, de hecho, desde la cooperativa, el mensaje que hemos lanzado desde la unanimidad de la Junta es: vamos a trabajar todos para que esto funcione bien. O sea, no, que no nos quedemos aquí y no nos guardemos nada en el tintero, ¿no? Vamos a ver si a través de la comunicación, de la oferta que tenemos entre todos, por lo que comentabas tú, esas terrazas, el comercio y todo, la gente siente esa necesidad de venir a Gandía y disfrutar del tiempo. Vamos a seguir profundizando en esas 2 horas de parking gratuito, también del cierre del centro histórico al tráfico, porque, Pedro, aquí tenemos esta imagen, que es el carrer mayor, que s'ha pres la iniciativa del tancament del trànsit, el trànsit del centre històric, perquè altres vies comercials tinguin aquest mateix aspecte. Seguim parlant de l'activitat comercial, en aquest cas concret, en el centre històric de Gandia. Estem ara en el carrer Sant Pasqual. Seguim parlant. Comentàvem que hem de fer referència a aquesta restricció, el que és l'accés del trànsit al centre històric de Gandia. Pedro Izquierdo, com a president del centre històric comercial, una medida de caràcter provisional que s'ha rebut amb els braços oberts, no? Perquè estem parlant de recuperar l'espai per al peatón. Bueno, pues sí, ha sido una medida que no deja de generar un poquito de revuelo y tal, porque al final los cambios, pues el ser humano tiene esa tendencia, ¿no? Los cambios siempre nos dan miedo, aunque luego pues funcionen mejor o funcionen peor, pero en principio ese impacto siempre nos asusta, ¿no? Nosotros lo que estamos intentando y estamos ejecutando también desde la cooperativa es ese transmitir el mensaje de vamos a trabajar porque la medida no salga bien, ¿no? Es algo que entendemos que tenía que suceder en estos momentos, pues para colaborar pues con las distancias sociales, la hostelería, y pensamos que puede ser positivo, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es trabajar y trabajar y trabajar para que funcione. Si no funciona, pues lo que comentabas, es provisional. Vamos a ver si a partir de aquí, pues yo qué sé, al final es que puede ser que no sea positivo para nosotros, ¿no? Nadie conocemos el futuro, y si trabajamos bien, pues fíjate, yo llevamos 3 o 4 días de la medida, y en principio hablas con el comercio y está bastante contento, ¿no? Vamos a ver si funciona bien. Sí. Pedro, a veces los medios de comunicación hablamos de cierre al tráfico del centro histórico. Que quede bien claro que no se trata de un cierre. Aquí siguen accediendo carga y descarga, vecinos, parking. Estamos hablando de restricción del acceso. Correcto, al final es eso. Todo el mundo que venga, de hecho, va a estar más tranquilo cuando venga, ¿no? Porque no va a haber ese sobra, no va a estar tan cargadas las vías y va a poder acceder a todos los parking, el de Río Serpis de manera gratuita durante 2 horas. Los vecinos, evidentemente, van a tener acceso a sus parking, la marina, el taxi, o sea, prácticamente todo el mundo va a poder seguir accediendo al Paseo de Germanías, que al final es la única vía que ha quedado dentro de esta medida, ¿no? Insisto, no hay ningún cierre.
es una restricción del tráfico, pues eso, simplemente para que el que venga a comprar y venga a la hostelería y venga a pasear pueda aparcar cómodamente y tenga sus espacios. Claro. Bueno, y vamos a aprovechar esta situación en la que estamos ahora porque es la prueba de que se puede estar más tranquilo, porque este en ple carrer Sant Pasqual veiem que portem una estona parlant, un ratet, i no està accedint cap vehicle, no es tenim que apartar. I això, aquesta és la situació que estan vivint i disfrutant els clients, els veïns, veïnes i gent que acudeix a Gandia per a disfrutar de la seva activitat comercial. Hablamos de pàrquing. 2 hores de pàrquing gratuïto. De moment també és una medida provisional, però perfecto para el comercio de Gandia, esas 2 hores de pàrquing gratuïto. La verdad es que sí, agradecer al Ayuntamiento la colaboración que nos ha dado dentro de esta medida que nos planteó en su día, pues no fue os impongo una medida, sino vamos a sentarnos y vamos a ver qué necesitamos entre todos para que esto funcione. Y los primeros que pusieron encima de la mesa el parking han sido ellos, de decir, esto puede ayudar al comercio, puede ayudar a la hostelería, vamos a ver cómo lo conjugamos todos. Yo creo que puede ser beneficioso, vamos a trabajar para que así sea, ¿no? Y insisto, creo que es algo que no está en ningún lado. Debemos de valorar también esa situación de 2 horas de parking gratuito, o sea, sí. Fantástico. Y además, Pedro, el hecho de recuperar espacio en las zonas del centro histórico de esta y de todas las ciudades es la tendencia mundial, podríamos decir, sobre todo en el ámbito europeo, que es el que nos toca más cercano, es la tendencia, recuperar espacios para el peatón. Sí, a ver, últimamente no mucho, pero anteriormente todo el mundo viajamos y todo el mundo salimos, ¿no? Y sabemos que en la inmensa mayoría de las ciudades europeas es que casi no puede rodar ya con los vehículos a motor, sí. O sea, la tendencia es eléctrico, cero, bicicletas. No somos pioneros en esta medida en cuanto a la restricción del tráfico, pero bueno, pues sí que nos estamos subiendo al carro, pues la medida que estamos viviendo ahora. Pues perfecto. De momento, por lo tanto, va recuperando la salud. ¿El centro histórico comercial? Siempre ha gozado de buena salud, ha tenido ahora algún constipadillo y eso, bueno, estoy convencido de que vamos a volver a esa línea, ¿no? Y desde aquí invito a todos nuestros vecinos de la comarca que vengan aquí a nuestras calles y disfruten de nuestro comercio, de nuestra hostelería. Pues muchas gracias, Pedro Izquierdo, como presidente del Centro Histórico Comercial de Gandía, por atendernos y seguiremos hablando del Centro Histórico Comercial y, sobre todo, pues aprovechar esta última campaña de un espacio abierto a la ciudadanía para disfrutar, porque dices, aquí tenemos de todo, ¿no? Ya lo sabes que sí, Dani. Muchas gracias a vosotros, como siempre. El pas del coronavirus ens ha obligat a modificar certs hàbits i costums per tal d'adaptar-nos a la nova normalitat. Per exemple, aquest estiu baixar a la piscina de la nostra comunitat no serà el mateix que, per exemple, l'any passat, ja que respectar unes certes mesures d'higiene, de seguretat i també d'aforo. Per això avui parlem amb Carlos Pomar, ell és el director d'Òmnia Seguretat, que, entre altres qüestions, s'han reinventat per tal d'adaptar-se a les noves necessitats sorgides arrel del coronavirus. Carlos Pomar, bon dia. Molt bon dia. Entre moltes altres coses, esteu ajudant a les comunitats de veïns a adaptar-se a aquesta nova normalitat. Pues sí, la veritat és que sí. Nosaltres, des que, per desgràcia, vas començar esta pandèmia, vam veure la crisi que ens venia, ens vam haver de reinventar, i el que antes fèiem, macroconcerts i molt d'oci i tal, en el equipo de l'empresa de I+D, ens van ficar a treballar en el tema del Covid-19, veure el tema de les mesures i veure el tipus de servicis que podíem oferir a la societat per aportar el nostre granet d'arena. Per exemple, el que comentàvem de les comunitats de veïns, què és el que esteu fent? Doncs mira, estem acoplant les piscines de les comunitats de veïns que s'han quedat un poquet abandonades en el BOE, perquè sí que està la normativa de les piscines públiques, de les piscines recreatives, però les piscines de les comunitats no les han arreglat, llavors les han clavat dins d'aquest món i el que nosaltres hem fet és reinventar-nos i treure un servei específic per a les piscines comunitàries respectant el distanciament social i les mesures d'higiene que avui per avui són necessàries i han vingut per a quedar-se. I què és el que aneu a fer per tal que les comunitats de veïns garantisquen aquestes distàncies de seguretat, els aforos? Doncs el més important és, primer, saber l'aforo que tenim en la comunitat de veïns, veure els veïns que viuen en la comunitat de veïns i, per tant, ja sabem d'entrar que n'hi ha més veïns que aixequem-nos cap a la piscina.
Entonces, fem un estudi, depenent de cada comunitat, depenent de lo gran que siga, i si el aforo és molt reduït a lo que és la comunitat, fem un quadrant de colors en uns horaris on la gent en el seu horari pot baixar, inclús si no és el teu horari, però l'aforo està permès perquè cap gent també pot entrar i disfrutar de la seva piscina. El que sí que és important és que els hàbits que antes teníem de baixar a la piscina, ficamos la tombona, ficamos la sombrilla, baixamos la nevereta i estar tot el dia en la piscina, i aquest àmbit social s'ha acabat. Ara els torns, suposo, aniran limitats també en el temps que es pot estar a la piscina. Bueno, sí, al fer un quadrant i tenint tot l'horari planificat, tots saben el seu horari quin és, avui el toca a la 1 del migdia, demà el toca a les 2, després demà el toca a les 3, i tu t'acoples el teu horari de baixar a la piscina depenent en el teu horari que pots baixar. Nosaltres tenim un control d'aforo, tenim aquesta persona que controla a la gent que pot entrar i que deu d'entrar, i aquesta mateixa persona és la que fa el distanciament social perquè no es junten massa grups, vamos, que puguen anar, els grups familiars puguen estar junts, però sí que estigui el distanciament social de 2 metres perquè es pugui respectar. Sense la vostra ajuda externa, aquesta organització seria quasi un conflicte entre la comunitat de veïns, no? Evidentment és un conflicte entre veïns, no? Perquè després està el veí que està tot l'any, el veí que ve una setmana, el veí que ve alquilat. Entonces es un conflicto social en el cual, aparte del nuestro personal, aparte del distanciamiento social, aparte de la higiene, lo que fa es de mediador, ni más ni menos, para evitar conflictes entre veïns. Al cap i a la fi, bueno, tot el món vol gaudir, no?, de l'estiu, de la piscina, però hi ha que adaptar-se a la nova normalitat. Sí, però jo continuo pensant que la gent, si la norma la té clara des del primer dia i la canalitzem des del primer dia i la reeduquem des del primer dia, la gent no té problemes. El problema és quan volem fer una cosa i ens la canvien d'avui per demà. Però si es comencem ja en aquesta educació i sabem tots el mal que ho han passat, la gent és prou conscient i és molt respectuosa. Aquestes, les piscines, aquestes zones comuns en general, són un lloc d'afluència de gent massiva, no?, durant el dia, i també n'hi ha que garantir aquestes mesures d'higiene. Sí, correcte. Estan les mesures d'higiene que quan la gent entra a les zones comunitàries doncs ja tenim per hàbit el tema de el gel hidroalcohòlic, llevar-nos les mans i tal, però a part està, la norma diu que has de desinfectar 3 vegades al dia les zones comuns, com són barandilles, dutxes, etc. Nosaltres garantim que no ho fem 3 vegades, ho fem cada hora per a més seguretat de la gent. I els plans que esteu fent suposa que s'adapten, no, concretament a cada comunitat, a les seues necessitats, el nombre de veïns, tot molt adaptat, no? Claro, la veritat és que aquests 3 mesos, quasi 4 ja, hem estat treballant molt en plans de comunitats de veïns, però també en plans de platges i en plans de mercadillos també. ¿Vale? Són puestos on hi ha massificacions de gent, on tenim que canalitzar a la gent i tenim que reeducar a la gent. I després, cada platja és un món, cada comunitat és un món, cada mercadillo, per exemple, en Gandia tenim 4 mercadillos. Tenim el del Paseo, tenim el del Grau, tenim el de la platja i tenim el del dissabte pel matí. Vull dir, cada mercadillo té la seva peculiaritat, té el seu aforo, i clar, això que antes era anaven tots al muntó, com aquell que diu, avui en dia n'hi ha que canalitzar la gent, n'hi ha que tenir aquestes mesures d'higiene i n'hi ha que reeducar la gent, però la gent, ja el dic, que la gent és respectuosa si des del primer moment la norma està clara. El control de l'aforo, les mesures d'higiene, de seguretat, tot això comporta que hi hagi persones que ho controlen i que ho garantisquen. Aleshores, també genereu treball. Tenim molt de treball i sobretot han dedicat molt de temps en formar a la nostra plantilla i tornar nosaltres ens hem reinventat i ells han tingut que tornar a formar-se, perquè antigament treballàvem en l'oci, treballàvem en macroconcerts, macrofestivals, i ara pues, dir-los al personal auxiliar, als vigilants de seguretat, que tenen que mantenir el distanciament social, que la gent ha de portar el tema de les mascaretes ben ficades, no? No en el colze. Totes aquestes mesures, i a part, coneixen un poquet sobre el tema del Covid-19, o sigui, els cursos que han fet per prevenció de riscos, per ser nosaltres els primers que estem segurs per poder donar seguretat. Al final vosaltres teniu també molts anys, molta experiència, no sou, però el coronavirus vos ha fet també que vos tingueu que adaptar a aquesta nova normalitat. Correcte, així és. Nosaltres portem ja més de 25 anys d'experiència en el món de la seguretat, controlant masses enormes en concerts, macroconcerts, carreres populars, portem indústria, portem hotels,
Y ahora hemos tenido que, pues, que acoplar, que reinventarnos en el tema este de la pandemia. Es una nueva normalidad que socialmente ve para quedarse. Y antiguamente los aforos, sabes que se amplían en las discotecas, siempre el portaban al máximo. Pues eso se acaba. A partir de ahora, las discotecas están al 33% cuando abren. En teoría ya pueden abrir, pero evidentemente es números no dicen y no abrirán. Pero después, esas masificaciones de gente que teníamos antes, eso será difícil de ver. Sí, aquestes massificacions, aquests concerts massius dels que parlàvem, aquest any més o menys no els tindrem. Com comentaves, voldria destacar, no? Vosaltres, com a empresa externa, per ajudar a aquesta gestió, però també la importància de que la gent siga conscient i responsable. Sí, jo, com t'ha dit abans, la gent és de veres que ha estat molt de temps confinada, la gent estava crispada, o sea, la gent estava un poc irrita, o sea, ens passava a tots d'estar tancats en casa. Però la gent, n'hi ha que dir que si la gent li se parla en educació, es parlen com s'agradaria, com parlaven a nosaltres, la gent per general, la gent entén les normes. Pues Carlos Pomar, director d'Òmnia Seguretat, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Estes eren les ofertes en el test de magazín d'ací de Telesafor. D'avui posem ja el punt i final. Un dia més, agrair-los la seva companyia, la seva atenció. Ja saben que els acompanyem cada dia de dilluns a divendres. I si volen tornar a veure o s'ha perdut algun programa, no s'obliden. Els tenen tots en la web telesafor.com. Demà tornem a la mateixa hora. Fins aleshores, que ho passen bé.